resumirías para las personas que no han podido estar los ejes principales de tu intervención? De forma muy sintética, un convencimiento generalizado que la escuela heredada del siglo XIX y del siglo XX es obsoleta y además no responde a las exigencias del siglo XXI. La sociedad en este siglo ha cambiado de manera radical y sin embargo la escuela sigue utilizando patrones, marcos, estrategias, modos de enseñar a aprender muy similares a aquella época. Y a mí me parece que no sirve para desarrollar las capacidades de orden superior que requiere el mundo complejo, cambiante en el que vivimos. Vivimos en una sociedad de la información, saturados de información, rodeados de incertidumbre, y los niños tienen que aprender a lo largo de la vida. Y tienen que aprender a comprender la complejidad y a comprenderse a sí mismos dentro de esa complejidad. Y el planteamiento que yo he hecho hoy es que tenemos que recuperar el sentido y la finalidad de la escuela para la sociedad actual. Las disciplinas, el currículum basado en disciplinas y concebir que la finalidad de la escuela es enseñar disciplinas, me parece que no responde a las exigencias actuales. Que tenemos que repensar las finalidades, y la finalidad de la escuela siempre, pero mucho más ahora, debería ser ayudar a desarrollar las cualidades humanas que consideramos valiosas en todos y cada uno de los niños y de las niñas. Si luego las disciplinas y el conocimiento disciplinar es el mejor instrumento para desarrollar esas capacidades, esas cualidades o esas competencias, muy bien. Pero tendremos que empezar a decidir qué conocimiento nos ayuda a redesarrollar esas competencias en los niños y qué conocimiento no. Y, por ejemplo, la reproducción memorística de datos y de hechos no puede ser el objetivo del siglo XXI. Los hechos y los datos, es decir, las informaciones, se multiplican de manera exponencial cada poco. Y además es el eslabón inferior del conocimiento. Y perfectamente se lo podemos dejar a las máquinas, a las computadoras y a la nube digital, es decir, al disco duro externo, porque ellos tienen la capacidad de acumular de manera indefinida y de recuperar fielmente, y nosotros no. Pero los eslabones superiores del conocimiento, como es construir esquemas, mapas mentales, evaluar, experimentar, contrastar, crear, innovar, requieren una atención mucho más definitiva de la escuela. ¿Estamos enseñando en la escuela a pensar de manera aplicada, crítica y creativa? ¿Estamos enseñando a la escuela a desarrollar de manera educativa las emociones, los sentimientos, los valores, las actitudes? De los nuevos descubrimientos que hay en la neurociencia, en la ciencia, para que esos profesores que yo creo que están haciendo ya buenas prácticas puedan generalizarlo y puedan encontrar argumentos para convencer a sus compañeros. Mira, yo creo que siempre ha habido en la historia maestras, maestros y pedagogos interesantísimos que han explorado caminos nuevos y distintos para ser eficaces. Y por otra parte, como tú dices, los docentes somos los primeros que, si no encontramos que nuestro trabajo es eficaz y que podemos ayudar a provocar aprendizaje en los estudiantes, no nos encontramos satisfechos. O sea, que somos nosotros mismos los que deseamos el cambio. ¿Por dónde va ese cambio? Yo lo resumiría a lo mejor en tres sugerencias. Una, que vienen también avaladas por la investigación y por la investigación aplicada y por la investigación básica, como es la neurociencia. Aprendizaje, aprender haciendo. El niño y la niña construyen sus marcos de percepción, de interpretación, de tomar decisiones y de actuación actuando en su vida cotidiana. Y esos marcos se consolidan, son relevantes y permanecen. Y luego en la escuela
les hacemos aprender otros marcos que creemos que son más interesantes, con menos prejuicios, con menos errores, pero no haciendo. Se los hacemos aprender estudiando, repitiendo memorísticamente. Esos marcos ni se consolidan, ni permanecen, ni son eficaces. Por tanto, yo trasladaría a la escuela la misma estrategia que en la vida cotidiana funciona. Hacer, aprender haciendo, en un proyecto, desarrollando. Y ahora el conocimiento es la mejor herramienta para recomponer tu acción, orientar tu acción, consolidar tu acción, pero hacer. Porque por otra parte, la neurociencia plantea que gran parte de los mecanismos que utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestra vida profesional, para percibir, interpretar y tomar decisiones, son inconscientes. Y la manera de hacerlos conscientes es analizando nuestra práctica, nuestra experiencia, es decir, analizando nuestras vivencias. Por tanto, la práctica y el análisis de nuestra práctica, la reflexión sobre nuestra práctica, es la clave para poder reconstruir los elementos conscientes y también los mecanismos inconscientes que están condicionando nuestra manera de hacer. Y una segunda sugerencia clave es que ese cambio deberíamos hacerlo de manera cooperativa. Es decir, hacer ese cambio, cambiar una cultura académica, escolar, con 2 siglos de tradición, no seremos capaces de hacerlo si no es apoyándonos unos en otros. Los docentes tenemos que agruparnos, apoyarnos, conectarnos en red, con los cercanos y con los lejanos. Y en esa sensación y en ese estatus de cooperación, encontrar la fuerza para ir dando los pasos que necesitamos para cambiar una cultura. Y una cultura no se cambia por decreto, se cambia por convencimiento, se cambia por prácticas, por experiencias, por reflexión y con paciencia. ¿Cómo podríamos hacer desde las universidades enseñar a esas nuevas generaciones de maestros y de profesores? Porque tú sabes que desde el saber universitario es importante que también demos otros modelos y otras maneras de hacer, porque uno de alguna manera hace de maestro así como ha visto sus maestros. Pues mira, yo creo que las competencias profesionales, las nuevas competencias profesionales que requeriría esa nueva función docente, para mí se desarrollan igual que las competencias que hemos dicho de los aprendices, niños y niñas, a través de la práctica y de la reflexión sobre la práctica. Es decir, en la universidad tendríamos que colaborar estrechamente con los centros escolares, de infantil, de primaria y de secundaria, de tal manera que nuestros alumnos universitarios que quieren ser docentes se pasen la mañana en la escuela y la tarde en la universidad. Por la mañana practicando con compañeros ya experimentados, que están desarrollando innovaciones para poder formalizar esa manera de entender la enseñanza y el aprendizaje. Y luego en la universidad tener la oportunidad de reflexionar, de analizar, de indagar y de proponer alternativas a esos modos concretos de hacer. Analizarse a sí mismo, analizar a los compañeros y ahora proponer alternativas. Es una manera de encajar lo que todos nuestros pedagogos ilustres siempre han planteado: la acción y la investigación. La acción por sí misma, es decir, aprender solo de la práctica, no lleva más que a la rutina y a reproducir la tradición. La investigación aislada de la práctica no lleva más que a la especulación teórica. Por tanto, se requeriría, a mi modo de ver, la confluencia de esos dos pilares: práctica e investigación, indagación, reflexión sobre la práctica. Y eso desde primer curso, en primero de universidad, en segundo, en tercero y en cuarto. Todo el tiempo los futuros docentes se sumergen en la práctica y luego se analizan a ellos mismos y a la práctica que están haciendo. Y es la manera también de reconstruir ese modo de entender la docencia que han construido cuando eran niños en la escuela y que está cuajado de prejuicios, de lagunas, de inconsistencias, de vulgaridades, de rutinas, etcétera.